Hola, sí, sentirme, ¿eh? Bueno, antes de entamar estas primeras jornadas, bueno, recordar las normas que ya sabéis, uso obligatorio de la máscara, mantener la distancia, las indicaciones de los acomodadores, tal, bueno, esto más o menos ya lo conocéis todos. Y en segundo lugar, darles gracias a los ayuntamientos de Mieres y de Piloña, que nos cedieron los espacios para hacer estas jornadas. Bueno. Voy a falarvos de quienes entaman nisto, por un llau tal a xente de Reflexo, que é unha asociación que nace en setiembre del 2020, a raíz de un proxecto solidario que xurdiu cando la COVID-19, cando estábamos encerrados en casa. Dedicáronse a unha venta de semelles para apoiar a entidades sociales como el Comedor Social de Mieres e tal. Logo decidieron seguir adelante y organizarse como asociación. Constrúyense sobre las bases de promover la inclusión de grupos subalternos, es decir, grupos estigmatizados y silenciados en la sociedad, concienciar a la población sobre las diferentes realidades sociales y el uso de la cultura como herramienta transformadora, visibilizar a artistas asturianes, promover la fotografía como elemento de cambio social mediante la exposición y venta de semillas, fomentar la cultura, la identidad, la lengua asturiana, participar, colaborar y crear redes con otras asociaciones o entidades sociales y poner en valor el mundo rural asturiano. Pero otro lado, en Piloña, Les Hablanes, de la que yo formo parte, y una asociación cultural que entamó en 2019. Nuestro objetivo era incidir en la actividad cultural y festiva del Concello de Piloña. Nosotros somos un poco más punkis, mucho por el tema de la música y tal. Y bueno, también los pegollos sobre los que nos construimos y eso, decisiones democráticas, independientes de las instituciones públicas. Construcción de redes de sufrimiento mutuo con otros colectivos y asociaciones, el fomento de la cultura popular, el refugio de cualquier postura segregadora como el supremacismo, el racismo, el machismo, etcétera, la prioridad del producto de cercanía, de cultural o de consumo y desenvolver valores sociales. Ahora, tras esto, pues voy a presentaros al primer ponente, Faustino Zapico, licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Oviedo. Dende el 1996 exerce como profesor de secundaria e dende mozo militou en delles organizaciones sociales e políticas. Formou parte del Concello de Estudiantes Nacionalistas, del Comité de Solidaridade con América Latina, de la Xunta pola Defensa da Lingua e en Partido Unidad Nacionalista Asturiana. En 1993 foi dos fundadores de Izquierda Asturiana. Tien fechas e investigaciones en dellos campos históricos, pero destaquen entre elles el so labor por corrientes políticas na Asturias contemporánea. La so tesis doctoral foi sobre federalismo e autonomismo, pero non foi admitida pola Universidade de Oviedo debido a que foi presentada en lingua asturiana. En 2007 expublizou 1808 o l'anicio de la historia contemporánea en Asturias. É autor tamén de outros traballos menores esparcidos en delles publicaciones e de un percompleto estudio sobre Sudáfrica que viu lluz baixo o título Historia de Sudáfrica, el nacimiento de una nación. E, bueno, hoxe vai falarnos sobre a memoria democrática en el sistema educativo. Bien, muchas gracias. Al final, ¿podemos quitar la fociquera o no? ¿Marta? ¿Sí? Podemos, bien. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la vuestra presencia, tanto los que estáis físicamente aquí como los que estáis telemáticamente siguiendo esto. De primeras, bueno, agradecer, por supuesto, a Les Hablanes y a Reflexo el que contaren conmigo para pa hacer estas jornadas. Creo que son especialmente importantes tanto por el tema como por el momento. Por el momento porque, bueno, llevamos más de un año confinados o semiconfinados, y además manda narices que Mieres todavía nos toca de aquí en 24 horas volver a encerrarnos un poquitín más con la dichosa andancia, y es necesario ir recuperando de alguna forma el pulso, bueno, guardando por supuesto todas las medidas de seguridad, pero bueno, por lo menos tener un mínimo de actividad social que demuestre, bueno, que este pueblo sigue mínimamente vivo. Y efectivamente por el tema, la memoria democrática.
Y un tema, yo creo que muy importante para la sociedad asturiana, bueno, y para la española también, por supuesto, y para las sociedades europeas o para cualquier sociedad. Y un tema que, bueno, como todos los que quedaron aparcados por el tema de la COVID, pues que va a recuperar toda su actividad pues en cuanto se pueda mínimamente. Y efectivamente, un de los campos de batalla, hay que usar esa terminología, viéndolo como lo usen otros, de la memoria democrática va a ser precisamente el sistema educativo, y es la presencia o la no presencia de la memoria democrática en el sistema educativo asturiano y español. De primeras, bueno, voy a intentar hacer una exposición así un poco general del estado de la cuestión, dejando por lo menos, bueno, pues un margen de tiempo para que podamos dialogar, para que desde el público podáis hacerles bueno, preguntas o aclaraciones que veáis oportunas. De primeras, bueno, ¿por qué memoria democrática y no, por ejemplo, memoria histórica? El concepto de memoria histórica, que bueno, y él, que se vienen usando todavía mucho y que fue el que primero se usó, en realidad hay un término bastante recién, viene de Francia, de un historiador francés que se llama Pierre Nogat, que viene a decir más o menos, él definió la memoria histórica como el esfuerzo consciente de los grupos humanos para encontrar el su pasado, sea este real o imaginario, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Puede ser memoria física como un monumento, una estatua u otras representaciones físicas del pasado. Entonces, la memoria histórica, él definíala muy bien como la imagen que una sociedad tiene del su pasado colectivo, básicamente. Aunque hay un término, bueno, pues sometido a una cierta controversia, porque hay quien dice que la memoria como tal es necesariamente individual, y hay quien dice que no, que de ninguna manera, que la memoria también existe de forma colectiva, hay quien dice que la memoria dura una generación, porque ya la memoria física de Caún, que por lo tanto no podemos tener memoria de lo que pasó hoy 300 años, porque nunca vemos vivos para ello, y hay quien dice que no, que de alguna forma la memoria es un concepto más amplio que lo que ya la experiencia puramente personal de una persona o de un colectivo. Ahora bien, Pierre Nogat, que por cierto, yo era un historiador más bien conservador, pues no está muy contento sobre el, digamos, el uso que se dio al término memoria histórica al sur de los Pirineos, ¿no? Porque efectivamente aquí, bueno, hay un término que empezó a ponerse en uso, pues básicamente en los años 90, que digamos que llegó a la mayoría de edad, vamos a llamarlo así, a través de una ley llamada precisamente así, ¿no? La Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada cuando estaba de presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero de unos años para acá tiende a usarse más el concepto de memoria democrática, que posiblemente define un poquitín más de lo que venimos a hablar. ¿Qué es toda la memoria democrática? Bueno, pues efectivamente, y la memoria colectiva que una sociedad tiene de sí misma, pero sobre todo en lo que respecta a la su lucha por la democracia o a la represión que sufrieron aquellos que lucharon por la democracia. Esa es la idea fundamental, o sea, en ese sentido la memoria democrática sería una parte concreta de la memoria histórica. Memoria histórica también tiene el fascismo la su propia memoria histórica, o el carlismo, o cualquier movimiento político, movimiento social, o qué sé yo, el sportingismo, que no hay una corriente política, también tiene la su propia memoria histórica, evidentemente, como cualquier colectividad humana. Pero cuando hablamos de memoria democrática, de lo que estamos hablando es precisamente de la memoria colectiva, que hay una sociedad asturiana, una sociedad española, o de cualquier sociedad que sufrió las consecuencias del fascismo, de lo que se implicó para esas colectividades. Bien. Y la cuestión, ¿y eso tratas en las aulas o no se trata? Bueno, pues de eso podemos hablar efectivamente un cachín, y ya lo que vengo yo. Vamos a ver, la Ley de Memoria Histórica de 2007, de Zapatero, no metía propiamente contenidos educativos. Por lo tanto, bueno, yo no llegué muy ruina en muchos aspectos, que no voy a ponerme a hablar ahora de ellos, porque si no iba a echar todo mi tiempo en hablar de ello, pero una de las muchas carencias que tenía era que el tema, la presencia de la memoria histórica, como se llamaba de aquella, en el sistema educativo no se contemplaba para nada. Ahora bien, después de la ley de memoria histórica, en los años posteriores sí que fueron saliendo de ellas leyes autonómicas, que en ese sentido venían a ser bastante más completas que la ley estatal. Y a eso, bueno, pues hay una ley vasca, hay una ley navarra, bastante curiosa, por cierto, hay una ley catalana, creo que hay una valenciana también, y desde el 8 de marzo de 2019 hay una ley asturiana. Que además que hay un paso, yo creo que pero importante en esta dirección, de lo que es la recuperación de la memoria democrática del pueblo asturiano en todos los aspectos, y además también abre, yo creo que posibilidades bastante interesantes en lo que toca al sistema educativo. Esa ley, además, bueno, hay que decir que, vamos, repito, aparte de ser que ofrece bastantes potencialidades, que fue una ley aprobada con un consenso relativamente curioso,
por las propias características de la LEIC, porque la LEIC aprobaron dos tercios de la Junta General, que yo llamo la LEIC Massa, porque Concha Massa fue precisamente la ponente de la LEIC y la que fixó auténticas filigranes para algamar consensos con sectores políticos con los que ya era muy revesoso de llegar a consensuar nada, pero que ya era necesario que esta LEIC saliera con una mayoría cualificada. Una forma de especificar que no hay una ley de parte, que hay una ley para todo el pueblo asturiano, que no se trata de agredir a nadie, sino de recuperación de una identidad colectiva conscientemente machacada y conscientemente tapada. Bien, pues la ley Massa, entre los aspectos que mete, pues mete uno expreso, que se refiere, bueno, aparte de decir que la recuperación de la memoria democrática y una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. Y entre los objetivos de la LEIC menciona promover la cultura democrática y los valores de libertad, tolerancia y pluralismo o garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Así como divulgar la memoria democrática en Asturias. Eso, evidentemente, del apartado de divulgación, toca directamente al sistema educativo. Y, por lo tanto, ahí donde se menciona expresamente que se van a modificar los currículos, es decir, los contenidos que se estudien en la ESO y en el bachillerato, todavía en los institutos de enseñanza secundaria de Asturias. Bien, ese es un marco. Y un marco, además, ahora mismo el único marco en vigor que tenemos donde está prevista esa posibilidad. Después hay un anteproyecto de ley de memoria democrática por el conjunto del Estado, pero y eso, un anteproyecto, todavía no está aprobado por el Parlamento. Y posiblemente cuando salga, que seguramente saldrá, no va a hacerlo con una mayoría tan cualificada como salió en el Parlamento asturiano. La ley de memoria democrática prevista para aprobar el Parlamento español, bueno, tiende bueno que, al fin y al cabo, cada ley nueva va copiando un poquitín de las anteriores. Lo mismo que la ley asturiana, y es bastante curiosa, entre otras cosas, porque también se basó en las leyes que había primero, de otras comunidades, pues el anteproyecto de ley española pues también recoge un poquitín lo que se fue haciendo en las comunidades autónomas de unos años para acá. Y también mete expresamente la actualización de los contenidos curriculares para la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Y mete también, como mete también la ley asturiana, que las administraciones educativas tendrán que hacer las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya formación en este ámbito, porque esa hay una cosa importante. Tenemos que dar lones aules a los guajes, pero claro, tenemos que tener un profesorado que sepa lo que está dando. Porque, bueno, a veces topámonos con sorpresas no precisamente agradables en este sentido. Bien, entonces, el estado actual de la cuestión, la verdad es que ahora mismo, tal como está la cosa, es una auténtica yacería. O sea, realmente tenemos un marco legal que ya la hay masa, pero que está todavía por desarrollar. Porque estaba previsto que se empezara a desarrollar a lo largo del curso pasado y de repente, bueno, pues como ya sabéis, hay 13 meses para el mundo. De ahí unos meses para acá estamos en cámara lenta y entonces, bueno, la preocupación de las administraciones y la andancia casi exclusivamente y en el sistema educativo también, estamos todos así un poco al ralentí y por lo tanto no se hizo la actualización correspondiente de los currículum tal como ordenaba la propia ley. Pero bueno, en ese sentido sí que podemos suponer que llegue a consecuencia de la actual situación sanitaria y que eso, pues teóricamente, debería ir corrigiéndose, aunque sí es verdad que a lo largo de este curso, aunque estemos confinados, tampoco estaba de más que la Consejería de Educación se pusiera a formar los equipos correspondientes para desarrollar esto para el curso que viene. Pero está claro que no lo fijo y que, por lo tanto, para el curso que viene habrá que empezar a hacerlo para el curso siguiente. Con lo cual, ya vamos dilatando un poco la aplicación del tiempo de la ley. Pero bien, ¿qué es lo que se trata ahora de memoria democrática en las aulas? Bien, lo que dicen los contenidos referentes, claro, primero, memoria democrática, hay que decir que tanto la ley asturiana como la ley española reducenlo básicamente a lo que es la historia de la represión franquista, grosso modo. La historia, bueno, de lo que es la guerra civil, la dictadura fascista y la represión que llevó consigo y la memoria de las víctimas. Aunque sí es verdad que es una interpretación un poco restrictiva de la memoria democrática, porque yo creo que, por ejemplo, en un concilio como el nuestro, el de Mieres, memoria democrática también es la lucha histórica de la minería, no solo desde la época franquista, y también desde la formación de fábrica de Mieres. Eso es memoria democrática. O memoria democrática es
el sexenio de revolucionario de 1868, que estamos de 150 aniversario, donde hay 3 años y está pasando sin pena ni gloria. Porque aquí parece que solo nos acordamos de la historia del siglo XX, y no, antes del siglo XX también pasaban cosas, y pasaban cosas tremendamente importantes para nuestra identidad colectiva actual, ¿no? Pero bien, volviendo al tema que nos ocupa, ¿dónde se estudia eso? Pues básicamente de forma directa en 2 niveles, cuarto de la ESO y segundo bachillerato. Para los que sois como yo de la General Education, equivaldría por edad pues a lo que ya ahora segundo de BUP y COU, ¿vale? Y después tocaría de forma un poco relativa en la historia de primero de bachillerato, ¿vale? Bien, ¿cómo se trata? Y este es el problema. ¿Cómo se trata cuando se trata? Que se trata muy poco. Hay que decir que los cursos donde tendría que tratarse directamente tienen un problema añadido, que son temarios inmensos y con muy pocas horas a la semana. En cuarto de la ESO, la asignatura de historia y historia contemporánea, universal y del mundo. Para cuarto de la ESO, para bajos de 15 años. Y hay que darlo 3 horas a la semana. Eso es directamente imposible. Directamente imposible. Empezamos hablando de la crisis del viejo régimen, segunda mitad del siglo XVIII, y supónse que tenemos que llegar prácticamente hasta la COVID. 3 horas a la semana. O sea, ye, imposible. Normalmente, cuando nos toca dar cuarto a los profes de historia de instituto, vamos con la lengua afuera, intentando llegar a final de curso y con suerte, con mucha suerte, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Con lo cual, ya, mal negocio cuando por encima que tenemos que tratar ahí la memoria democrática. Pero la memoria, los contenidos donde podríamos meter la memoria democrática, para que veáis un poco cómo está ahora mismo en los planes de estudio, no dicen absolutamente nada. Nada. Cuando hablamos de la guerra civil, pues nada, habla aquí de contextualizar y analizar la guerra civil, las fases de evolución entre ambas zonas, reconocer la dimensión internacional de la guerra civil, realizar un balance de las consecuencias de la guerra civil y reflexionar sobre la naturaleza de los enfrentamientos armados y la conveniencia de la resolución pacífica de los conflictos. No, de represión, no, no. O sea, un profesor ateniéndose exactamente a lo que pongo aquí, no tiene por qué hablar para nada de la represión franquista. Una guerra, ganaron unos y ya está. Oye, pasamos a lo siguiente. Y entre los objetivos menciona, claro, que hay que indicarles características ideológicas del totalitarismo, identificarles en diferentes movimientos políticos europeos y reconocer los principios democráticos como el pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto de los derechos de las personas. Muy guapo, muy abundante, pero vamos, de aquí de represión no mencionamos nada. Pero qué casualidad que después, cuando vamos a la parte de historia universal y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí ya se afina más. Porque, por ejemplo, sí que se habla de explicar el contexto histórico del Holocausto y utilizar mecanismos de análisis aplicables a cualquier otro genocidio contemporáneo. Anda, mira, cuando hablamos del norte de los Pirineos, sí que sí hay Holocausto y hay genocidio y hay cosas muy feas y malones, y eso hay que mencionarlo expresamente, pero oye, no, del sur de los Pirineos nada de nada. Mira tú que y reflexionar sobre las consecuencias de conductas intolerantes, xenófobas y racistas. Bien. Entonces, hay que hablar, obligatorio, hablar del Holocausto, pero no es obligatorio hablar de la represión franquista. Cuarto de la ESO, 15 años. Después llegamos a primero bachillerato. Primero bachillerato y un curso en ese sentido donde la potencialidad es mucho mayor, das historia del mundo contemporáneo, y son 4 horas a la semana. Son guajes que ya están en una etapa educativa que no es obligatoria, y normalmente, en principio, presupone una actitud mayor. Y hay que decir que hay una asignatura en ese sentido muy prestosa de dar. Pero claro, ahí los contenidos de historia de España son mínimos. Tocase ese caso de forma tangencial. Por lo tanto, claro, si hay un currículum muy desarrollado, por ejemplo, sobre lo que es el fascismo en Europa, las consecuencias del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la represión fascista en el continente, y eso tratase con fondura. Pero claro, lo que toca aquí, nada, porque no toca, porque hay historia contemporánea universal. Y entonces, ahí donde se podría meter cosas, porque habría hasta tiempo y ganes, resulta que no está en el programa. Aunque yo sí falo de ello y después explicaré por qué. Y después tenemos la historia de España de segundo bachillerato, que es la que entra para la EBAU, la selectividad de toda la vida para los que sois de la Mi Quinta. Bien, entonces, claro, este es también la trampa tremenda. Otra vez, tenemos un temario inmenso, inmenso, tan inmenso que desde que Esperanza Aguirre y era ministra de Educación, porque Esperanza Aguirre fue ministra de Educación, por si no os acordáis, que ronca la maera, que
fue ministra de Educación, señores. Bien, pues Esperanza Aguirre obligó a meter un temario tan inmenso, porque ella decía que era inaceptable que un nenu saliera del instituto sin saber quién era Felipe II. Y entonces, fíjese, un temario tan infinito que es imposible de dar, porque tenemos que dar en Datapuerca hasta Zapatero, con todo lo que hay por el medio. Y también 3 horas a la semana. Y entonces, claro, dices, bueno, y al final, lo gracioso es que dámoslo. Dámoslo porque no hemos quedado otra, pero claro, dámoslo de la manera en la que lo damos, que ya es casi una carrera contrarreloj. Y entonces ahí, cuando vemos los contenidos en Historia de España, currículum del Principado de Asturias, pues sí que fala, por ejemplo, analizar la guerra civil identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. Entonces, bueno, aquí desglosa en unos cuantos puntos lo que hay que hacer. De la represión no se menciona absolutamente nada. Y después, cuando se fala del franquismo, que también lleva varios temas, los que abarquen la dictadura franquista, que si las etapas en las que se vive el franquismo, que si las bases ideológicas del franquismo, que si los apoyos sociales del franquismo. Y hay un punto que expresamente aquí dice, sistematizar la evolución de la represión, del exilio y de la oposición, con especial referencia al caso asturiano. La única referencia, la única que topamos expresamente en los contenidos en todos los institutos de secundaria de Asturias. Un punto en segundo bachillerato. Pegar un punto mínimo que hay que dar, que dado el tamaño del temario, daslo, si no lo quieres dar, pero tienes que darlo obligatoriamente, daslo en 5 minutos, y si eches ganes, pues eches una clase, no más, porque básicamente no tienes tiempo material para hacerlo, ¿vale? Sería lo tremendo de todo. Y entonces, después tenemos los contenidos que marca, porque claro, al fin y al cabo tú cuando das historia, bueno, historia, cualquier asignatura, segundo bachillerato, más que profesor, convertiste en preparador de examen, porque tú lo que tienes que hacer es preparar al alumnado para la EBAU. Y entonces tú, claro, vas muy mediatizado por lo que te dice la Universidad de Ubiú que va a meter. Y yo un tema, te repito, tan infinitamente amplio, más de un ciento de estándares, y en esos estándares evaluables que van, pues desde el paleolítico y el neolítico tengo aquí, pues hay unos cuantos, bastantes, que se refieren a la historia de España en el siglo XX. Concretamente de la guerra civil hay cuatro estándares, cuatro posibles preguntas para la BAU, relación a la guerra civil española en el contexto internacional, la evolución política y situación económica de los dos bandos, los costes humanos y consecuencias económicas y sociales, y un esquema de las grandes fases de la guerra, represión cero. Y después hay otros 10 estándares que se refieren a la dictadura franquista. La evolución económica, la evolución política, la organización política, causas de la crisis final del franquismo desde 1973, la política económica del franquismo, las transformaciones que experimenta la sociedad española en los años del franquismo, los diferentes grupos de oposición política, pero represión cero. Pero resulta que el último estándar, que ese sí es obligatorio para meter, hay uno que dice, analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días, ETA, Grapo, etcétera, de la extrema derecha ya lo dejamos para otro día, y reflexiona sobre otros temas relacionados, la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación de conflictos, etcétera. Esto es lo que se trata ahora mismo, la memoria democrática en las aulas asturianas. Bien, y lo que se trata, si nos ceñimos única y exclusivamente a lo que era la normativa anguaño vigente. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, pasó existe la libertad de cátedra, evidentemente, y el profesorado, pues, bueno, pues intentamos adaptarnos un poco a la realidad que tenemos. Y claro, sería terrible que poniendo clase en un instituto asturiano y más todavía en un instituto de las cuenques mineres, como ya en mi caso, yo soy profesor en el IES Cuenca del Nalón, en la Falguera, y también tuve muchos años poniendo escuela aquí en Mieres, en el Bernardo de Quirós, en el Sánchez Lastre, en el Centro de Educación de Adultos, cuando precisamente ahí sí que podemos hablar de memoria democrática, vamos, que no fue falta de ir estar en Mieres, o estar en Turón, o estar en la Falguera, o estar en Piloña, que decir, en cualquier punto de Asturias, como cualquier otro punto de España, la gente, claro que tiene los guajes. En cuanto empieces a escarabicar un poco, claro que hay memoria colectiva, vaya si la hay. El problema es que muchas veces ni siquiera los bojes son conscientes de ella. Yo la experiencia que tuve en estos años, y es que yo evidentemente trato, por supuesto, trato lo en cuarto, cuando sé quién ha llegado a la guerra civil,
si me deixan, digamos, el temario. Trátolo en primero bachillerato porque, aunque non se dan contenidos de historia de España, cuando falamos del holocausto, de los crímenes del nazismo en Europa, pues evidentemente yo sí fago una mención especial al papel de los españoles en los campos de concentración nazi, los 8.700 españoles que tuvieron los campos. Y siempre yo os pongo un poco el ejemplo de Mauthausen. No yo os pongo solo cómo funcionaba un campo de concentración al uso, sino concretamente el de Mauthausen, para que vean que los que morían no eran solo los judíos polacos, que también, por supuesto, y masivamente, sino también resistentes franceses que a lo mejor eran de Soria o eran de Sotrondio. Y eso es necesario que lo sepan. O el papel de los llanos de la guerra, la propia... el papel, vamos, lo que es la defensa de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, o el papel de los asturianos o de los españoles en la resistencia francesa, eso evidentemente hay que contarlo. Y eso puede contarse. Pero claro, cuéntase si tienes conocimientos para ellos, porque en realidad, para encima, cuando lo cuentes, notes que la atención ye tremenda, porque los guajes no tienen la menor idea de ello. Y el problema, que muchas veces ye que decimos, no, es que la mocedad no se interesa por estos temas. No, no se interesa por estos temas porque no ellos lo contamos. Porque cuando ellos lo contamos, vaya si os interesa, y mucho. Sobre todo cuando empiezan a darse cuenta que eso afecta a la su propia identidad personal, porque pones a preguntar en casa y de repente, o lo mío alguna cosa que cuentes, dicen, ah, coime, sí, ahora que lo dices, claro, mi abuela contaba no sé qué, y de repente un buen día de ellos por preguntar a la abuela y queden con los huellos como platos, porque la abuela va y cuenta ellos lo. Claro, ya no ya la generación de los abuelos de ellos, ya la de los bisabuelos o tatarabuelos, claro, ya la generación de los abuelos míos, pero que casi son los bisabuelos y tatarabuelos de ellos. Y, por supuesto, en segundo bachillerato. Ahí sí que la recepción es mucho mayor y ahí es donde se puede tratar. Donde se puede tratar, si repito, si hay capacidad para ello y si hay voluntad del profesorado. Y ese es lo tremendo del tema, que esto no puede depender de que el profesorado tenga voluntad o no para contarlo. Yo, en primer bachillerato, siempre yo solo del genocidio armenio. No está en el temario, pero bueno, o sea, entra muy globalmente. ¿Por qué el del genocidio armenio? Bueno, porque el primer genocidio del siglo XX, porque creo que es interesante, porque hay un precedente claro de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y porque creo que es necesario que lo conozcan, porque el mundo no es únicamente Europa Occidental, el mundo es muy grande, ¿vale? Y claro, lo mismo que el genocidio armenio no tiene la menor idea, como ya normal y razonable, y muchos profesores tampoco ellos lo cuenten, porque ni siquiera saben qué fue el genocidio armenio, básicamente, también hay que reconocer las cosas como son. Lo que es terrible es que mucho profesor tampoco, profesora, vaya, no tenga conocimiento, o tengan conocimientos bastante ruinos de lo que es la represión fascista. Y eso es tremendo. Y por eso es tan importante que las leyes de memoria democrática contemplen no solo meterlo en el currículum, sino también la formación del profesorado. Y meterlos esos contenidos como obligatorios, que tengamos la obligación de darlos, que no depende de la voluntad, de la gracia que tenga el profesor un día u otro, para dar esos contenidos, sino que eso es necesario que los demos. Y repito, la recepción normalmente cuando se da estas cosas suele ser tremendamente positiva. Yo tengo además dos ejemplos concretos de los últimos años en la Felguera. Un año, al poco de... Bueno, yo tuve 3 años librado en el sindicato, hay 6 años reincorporéme a la actividad docente y aterrizo ahí en la Felguera y entonces arrastré, digamos, al instituto un proyecto que yo estaba llevando en el sindicato, que era un proyecto, digamos, un poco de memoria colectiva a través de los diferentes pueblos de Europa, que era como la experiencia vital de los países participantes desde el periodo previo al ingreso en la Unión Europea o Comunidad Económica Europea de aquella todavía. Y entonces, yo decidí hacerlo, porque en Asturias hemos enfocado un poco a través de la memoria familiar, de que los guajes buscaren los álbumes de fotos familiares, imágenes, que les trajeran a clase. Imágenes no tienen por qué ser imágenes históricas de la manifestación del 1 de mayo de 1935. No, no estamos hablando de eso. Ye, los familiares de ellos, yo qué sé, los vuelos viendo la hierba. O el matrimonio de cómo se casó en el año 45 la tía abuela de una de los guajes, por ejemplo. Y eso tenía la clase y a partir de ahí empezamos a reconstruir cómo era la historia colectiva de Asturias de los últimos 80 años. Desde la forma de vestir, la alimentación, pues, por ejemplo, una semilla de un guaje que ya al final resulta que él, la madre de uno de ellos, con 4 años, en Sotrondio, con un árbol de Navidad.
que parece una cosa como muy inocente. Bueno, pues eso también nos da una idea del nivel de desarrollo que tiene la clase obrera en ese momento, pues que ya permite, por ejemplo, como incluso la globalización, entre comillas, cuando empiezan a llegar los árboles de Navidad a Les Cases, cuando lo tradicional aquí era el Belén, en el siglo XVIII, ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo enseño en clase, una semilla que soy del álbum familiar, digamos, de la mi memoria particular, que lleva un entierro en Returbio, calculamos que hace 1960. Un entierro, va, tampoco hay que... Bueno, pues resulta que un entierro en Returbio en 1960 de un minero que se mató en la mina, y lo que vemos lle cientos, pues cientos de personas y docenas de corones de flores. Y dices tú, bueno, esto así no significa nada, eso significa mucho. Porque como seguramente muchos de vosotros sabréis, pues cuando se mataba un minero, cuando la dictadura, como acto de solidaridad, tienen cientos de personas que no conocían de nada a esa persona, como acto de, estamos aquí de solidaridad con esta persona que se mató en la mina y no tenía que se matar. Y el llevar tropecientos mil corones de flores de los diferentes pozos y una prueba de solidaridad de clase. Y el hecho de llevar el muerto al Yombu, cuando se estaba reservado a las autoridades franquistas, y era también un acto de desafío político. No llevarlo como si fuera un caldero, sino llevar el muerto al Yombu. Bueno, pues ese tipo de cosas, cuando les enseñes en clase, cuando ven que los que traen esa semilla pueden ser, porque en algunos casos seguramente son, hasta los bisabuelos de alguno de los abuelos, de alguno de los que está ahí, pues claro que les interesa. Interesa es muchísimo. Y luego la segunda experiencia que tuve con ellos fue el otro curso, que apacima, ni siquiera llegamos a completarla, porque repito, en marzo paró el mundo, que como resultado de la película documental que fichó Montavaro, Monti, mozo de la entrego, ¿no? De Sotrón, la entrego, sobre, con los labios apretados, sobre la revolución del 34, que además estrenemos aquí, acuérdame, porque estaba yo todavía de concejal de memoria democrática aquí en Mieres. Bueno, pues como resultado de eso, como epígono, digamos, de todo el proceso de elaboración de ese documental, pues un acto era hacer, digamos, como aulas de memoria democrática en los institutos. Entonces, vino al mío y vino con Vicente Gutiérrez Solís, que vosotros, muchos de los aquí presentes, lo conoceréis, y si no, ya os lo cuento yo, un sindicalista histórico de la Cuenca del Nalón, del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, que tiene ahora pues 87 años, tendrá tranquilamente, 88, gracias, pues 88 años. Y resulta que, y era impresionante ver, llevémoslo a clase en cuarto de la ESO y en segundo bachillerato. Y era impresionante ver el silencio tan absoluto de los guajes en clase, absolutamente maravillados, y esto que podría sonar a lo huelo cebolleta, que nos viene a contar, sabe Dios qué historia, bueno, pues lo que tienes de un señor de 88 años, contando en primera persona, bueno, primero ponerse unas semillas, que buscó Monti muy acertadamente, donde aparecía, por ejemplo, los nacionales entrando en Sama. Entonces, claro, los guajes de la Felguera dicen, hostia, pero esto llega el ayuntamiento de Sama. Y a partir de ahí empiezas a ver semillas de prisioneros republicanos, recién agarrados, que ellos quedaban horas de vida, literalmente, antes de que los fusilaran. Y a partir de ahí empiezas a poner semillas de campos de concentración. Coño, campos de concentración, pero aquí había de eso. Y entonces ves incluso la cédula de la liberación de uno, que dicen Manolo Fernández, no sé cuánto, que estaba preso en el campo de concentración de Figueras. Tal cual. Hostia. Campos de concentración de Figueras. Hostia, pero habíalos. Y además poniendo que eran campos de concentración. Bueno, ese tipo de cosas, para los ojos, directamente un descubrimiento tremendo. Bueno, hay que decir que a Vicente acribillaron luego a preguntas, pero me estaba encantado. Los ojos están absolutamente maravillados. Algunos hasta lloraron al final de la clase. Y resulta que, bueno, yo tuve que toparme también que después los de primero bachillerato de ciencias, que no tienen historia, que después agarrarme por el pasillo y alagábame que yo, porque no, yo os llevaba al paisano ese. Que eso es una discriminación, que ellos que también querían hablar con Vicente. Quiero decir con esto que realmente el interés está ahí. Y la obligación nuestra, efectivamente, es transmitir eso. Porque lo que es absolutamente inaceptable es que la memoria democrática quede circunscrito básicamente a actos conmemorativos alrededor de monumentos concretos. Que claro que los lugares de la memoria son fundamentales, por supuesto que sí. Y claro que hay que hacer actos, por supuesto que sí. Pero claro, la memoria no es solo para que la cultivemos los activistas de la memoria. La memoria democrática es una obligación colectiva y en tanto que obligación colectiva tiene que estar en el sistema educativo. Y tiene que ser obligación del conjunto del cuerpo docente el transmitirlo.
y de la Administración, efectivamente, de ponerles condiciones armoniosas para que se dé, por supuesto. Esa es la cuestión. Y claro, todos esos lugares de memoria que se están haciendo, y más que habrá que hacer, porque el mapa, como bien sabéis, de los lugares de la represión es tremendo, no tienen que quedar únicamente como actos, sitios, digamos, fosilizados, como quien dice, para que se hagan conmemoraciones, pues yo que sé, el 14 de abril, que sei otra, también una pelea que algunos me conocéis, ¿no? Que yo digo que no se tiene que celebrar el 14 de abril nada en los cementerios, que el 14 de abril lleva a celebrar otra cosa y en otros sitios, porque no la represión, precisamente, que ahí no tenemos nada que celebrar. Pero bueno, el Pozo Fortuna no puede quedar únicamente para que lo vayamos a ver cuando son los actos del Pozo Fortuna. El Pozo Fortuna tiene que ser un lugar obligatorio de visita de todos los escolares del Concello de Mieres. Lo mismo que en cualquier concello de Asturias hay lugares específicos de memoria, foses comunes o sitios a los que es obligatorio, debería ser obligatorio llevar a los guajes para que sepan lo que pasó, para que sepan lo que pasó, porque en muchos casos para encima, en el caso de muchos de esos guajes, y en la su propia historia particular, que ni siquiera la conocen, porque en muchos casos cuando llevamos a, si llevamos a un guaje de Turón al Pozo Fortuna, resulta que el tatarabuelo de él está enterrado en el Pozo Fortuna. Y no podemos robarlos ese conocimiento. Esa yo creo que esa es la clave. Y ese es el reto de los próximos años. Porque, y todos los que participamos de forma habitual en los actos de memoria democrática, todos vemos también la media de edad que hay. Yo empecé a ir al cementerio, a la fosa común de Ubío, porque te ha enterrado mi abuelo ahí, cuando tenía 14 años, tengo 50. Quiero decir, y de, bueno, y gente mozo, pues sí, ves, pero ves mucho menos que otros tramos de edad. Y eso es una realidad. Y claro, y esto que estoy diciendo no es ni una cosa tan marciana, ni tan militante, ni muchísimo menos. El Día de la Memoria, con ese término, Día de la Memoria, hay una cosa que se celebra en el conjunto de la Unión Europea, donde hay décadas, y el 27 de enero conmemorase la liberación de Auschwitz, del campo de Auschwitz, por las tropas soviéticas. Repito, celébrase en toda la Unión Europea, menos aquí. ¿De quién no se celebra? Hay unos años, yo tuve un congreso de historia en Italia, en Macerata, y bueno, que precisamente sobre Auschwitz y la memoria de Auschwitz y cómo queda y tal, bueno, en fin, una serie de cosas. Bueno, cuando acabó, pues nada, el último día estaba yo hablando con la presidenta del congreso y dice ella inocentemente, bueno, y en España, ¿cómo celebráis el Día de la Memoria? Y yo, fui a del alma, querido de la memoria, aquí estuvo, estamos en 2008. De la memoria, ni memoria ni desmemoria. Y en todo caso, y esto es terrible, conmemorase más en los medios de comunicación, precisamente el 27 de enero, la liberación de Auschwitz, que cualquier acto referente a la represión franquista. Y eso es lo terrible. También es verdad que desde unos pocos años, representantes del gobierno español, dignense de ir a Mauthausen, ya vagaba, ¿eh? Ya vagaba, que Mauthausen liberaron en el 45, y hay 10 años que el gobierno español se acordó de que, oh, Dios mío, si hubo 5.000 españoles muertos en Mauthausen, igual teníamos que ir a ver aquello como ye. Bueno, pues 10 años. Pero de lo de aquí, todavía estamos esperando. Y eso es lo terrible. Entonces, ya para acabar, para dar un poco de margen para que podáis intervenir y plantear preguntas si lo veis oportuno, quiero decir, tenemos todavía el campo abierto, todavía estamos a tiempo, todavía hay testigos directos de la represión que nos lo pueden contar, que lo pueden contar en las aulas. Y desde luego tenemos un campo que recuperar ahí de memoria colectiva del pueblo asturiano. Y es como esta, bueno, pues en ese sentido sí es verdad que yo creo que en el ámbito educativo dan una potencialidad con la que hasta ahora no teníamos. Y lo que es necesario, y a ver si lo hay, y la voluntad política necesaria para llevarles para adelante. No vaya a pasar como cuando Rajoy estaba tan orgulloso en una entrevista, es decir, que destinaba 0 euros a la memoria histórica. Bueno, yo creo que evidentemente esperemos que aquí no pase eso y que en los próximos años la idea de memoria democrática sea una cosa transversal, suficientemente asentada en el conjunto de la sociedad asturiana, para no tener que aguantar les baballáis y les tonterías de alcaldonos como el Dubieu, que se permitan la chulería de recuperarles que es de conocidos represores fascistas en la ciudad de Dubieu. Y nada más. Muchas gracias.